Gracias por su invaluable atención. Ahora, ¿qué les queda? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí el mensaje de hoy, ¿sí? Hasta aquí el seminario. Vamos ahora a abrir el tiempito de algunas preguntas y luego vamos a ver este pequeño video o este corto. El video. Ustedes van a ver que se va a desarrollar con absoluta tranquilidad, ¿sí? ¿Por qué con absoluta tranquilidad? Porque cuando usted tiene autoridad, usted no necesita ni gritar, ni armar ningún escándalo. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes presten atención. No sé si van a escuchar muy bien el audio, pero presten atención al subtítulo. Esto está grabado con un celular, así que está grabado en forma vertical, por eso lo van a ver de esa manera el video. Pero presten, por favor, atención al subtítulo. Al subtítulo. Permítanme que ya les comparto. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo es tu nombre? En el nombre de Jesús. Manifiéstate ahora, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es tu nombre? Sí, me lo vas a decir. En el nombre de Jesús me lo vas a decir. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tú sabes. Te tienes. Que someter. Asmodeo es tu nombre. Sí. ¿Están escuchando ahí ustedes? ¿Sí? Ok. Déjenme decirle algo antes de, por favor, de continuar. Esta señora que ustedes ven, con una ropa muy fina, muy elegante, es una profesional, una señora que, bueno, no vale la pena decir su profesión, pero es una profesional. Y es una persona de muy buena posición económica. Cuando a mí me fue a buscar para ministrar la liberación en esa oficina en el templo, donde yo estaba en aquella ciudad, me fue a buscar en un Audi que tiene ese logotipo de los... Son 5 aros, creo que tiene, ¿no? Creo que son Audi, son esa marca. O sea, es un auto que vale muchísimo dinero. Cuando yo me subí al auto tenía el olor a plástico y a cuero nuevo, 0 kilómetros el auto. O sea, una persona de muy buen pasar económico, una profesional, una persona intelectual. Entonces, al principio, fíjense cómo se resiste el demonio a dar su nombre, hasta que de pronto lo grita el nombre y dice Asmodeo. Luego ustedes pueden googlear ese nombre y va a aparecer mucha información sobre ese demonio en internet justamente. Vamos a seguir escuchando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Tú sabes, te tienes que someter. Asmodeo es tu nombre. Asmodeo. Tú viniste a destruir. ¿Qué viniste a destruir? ¿Cuántos son? ¿Cómo entraste a Asmodeo? La vieja. ¿Qué vieja? La vieja, güey. ¿Qué vieja? Mamá del hombre. ¿La mamá del hombre? ¿Cómo es el nombre de ella? Clodomira Castro. Clodomira Elizabeth Castro. ¿Qué notaron hasta ahí? Primero, que yo le ordeno al demonio que se manifieste, ¿sí? Y dé su nombre.
Lo primero que el diablo hace es resistirse y luego, cuando ya no puede resistirse al nombre de Jesús, yo estoy sentado frente a esta señora, yo no la estoy ni tocando, no estoy ni estoy como a metro y medio de ella más o menos, ante ella hay un escritorio y yo estoy del otro lado del escritorio en una silla, ¿sí? Es decir, ¿hace falta tocar a la persona, írsele encima a la persona para ministrar liberación? No. Usted a cierta distancia es suficiente para que el demonio lo escuche lo que usted está diciendo. Ahora, note usted, cuando yo le hablo al demonio, ¿cómo contesta el demonio? Cuando yo le hablo a ella, contesta a ella. Ella en ningún momento pierde conciencia de esta situación. ¿Me entienden? Entonces, ella me contesta y hay momentos en que le hablo al espíritu inmundo y es el espíritu inmundo el que contesta. Fíjense la diferencia entre las dos voces, cómo es tan clara y bien definida. Dios lo mira. Asmodeo, en el nombre de Jesús, a ti te hablo. Se terminó tu tiempo, ¿sabías? No. Sí, se acabó tu tiempo. ¿Tú viniste a destruir el matrimonio de ella? Sí, claro. ¿Quién te mandó? Mi hija. Pagó. ¿Y por qué te mandó ella? Porque ella había sufrido una herida. ¿Solo con ella? Solo con ella. Uh-huh. Esta te paga yo. ¿Por qué la tratas de perra? Sí. ¿Por qué la odian de esta manera? Tú lo dijiste. Bien. Dijo que eran miles, ¿sí? Eran miles de demonios que habían usurpado la vida de esta persona. Ahora dice que esos demonios ingresaron porque alguien los envió. ¿Quién los envió a esta mujer? Su suegra. ¿Que el demonio cómo la llama? La vieja, ¿sí? La vieja fea. Vieja fea, cara de sapo, le dice en otro momento. Lo van a escuchar más adelante eso, ¿sí? La suegra. Y le pregunto por qué. Y dice que es porque quiere a su hijo con ella, ¿sí? Resulta que después yo hablando con la mujer, le pregunté sobre su matrimonio y sobre este hombre, y ella me cuenta que el esposo es hijo único, y la madre no lo quería soltar. Y el hijo iba con quejas a su madre a contarle que esta mujercita, su esposa ahora, no la atendía como ella la atendía a su mamá. Entonces la mujer optó por hacerle un trabajo de brujería cuando esta señora todavía no era cristiana. Es decir, estaba totalmente vulnerable a un ataque de brujería, ¿sí? No tenía ningún tipo de defensa espiritual y por eso ella fue embrujada. ¿Cómo? Ahora van a escuchar que explica que se hizo un trabajo en el cementerio y que además se le dio de comer a ella algo que venía con ese trabajo. Aparte de eso, cuando ella se empezó a sentir mal por causa de eso, comenzó a buscar sanidad para ella en la medicina, porque ella empezó a tener situaciones físicas de malestares, enfermedades y cosas así, y los médicos no podían dar con el diagnóstico adecuado, no encontraban nada. ¿Me entienden? ¿Ha escuchado eso? Que a veces los médicos no encuentran nada, pero la persona manifiesta estar enferma. Ok. Entonces, como no pudo encontrar solución en la medicina convencional, ¿qué hizo? Buscó en las medicinas alternativas. Y se encontró con algo que se llama sanidad reconectiva, sanación reconectiva. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. La sanación reconectiva es algo que se hace con las manos, se pone una persona sobre una camilla y las manos del sanador comienzan a pasar sobre el aire de la persona esta y la energía, entre comillas, ¿no? La energía que se manifiesta allí en las manos del sanador comienzan a manifestarse en el cuerpo de la persona que está siendo sanada, ¿sí? Pero en realidad lo que está sucediendo en ese momento es que los demonios están entrando en el cuerpo de la persona. Eso es lo que el demonio dice aquí en esta entrevista, justamente. En un momento yo le digo, ¿cómo entró? Y dice, a través de la sanación reconectiva. Fíjense, presten atención. Ahora, aquí hay otro punto. El demonio dice que odia a esta mujer. ¿Y por qué la odia? Le pregunté yo, ¿por qué la odias tanto? Le dije, porque la trata de perra. ¿Escucharon? Que dijo, esta perra cayó.
¿Sí? ¿Y por qué la odias tanto? Le dije. Y él, el demonio, ¿qué contesta? Lo que leen ahí ustedes. Porque es hija de Dios. Ese es el motivo por el cual Satanás lo odia a usted y a mí. Y lo quiere ver muerto a usted y a mí. Usted se tiene que tomar muy en serio esta guerra espiritual de la cual estamos hablando. ¿Sí? Satanás lo odia y está buscando matarle. Y está llevando a cabo artimañas y argucias para engañarlo y hacerlo pisar el palito. Eso es lo que estaba haciendo en este caso. Veamos. Es hija de Dios. Tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Es hija de Dios. Estás en problemas ahora. ¿Están escuchando? Porque tú sabes que no puedes seguir destruyéndola. Se terminó tu tiempo, Asmodeo, en el nombre de Jesús. Se terminó tu tiempo. Ella es hija de Dios. Ella es hija de Dios. Tú ya no tienes más autoridad sobre ella. No es tu propiedad. Y eso lo entiendes. Sabes que no es tu propiedad. Hace tiempo que no es mi propiedad. Hace tiempo. ¿Escucharon eso? ¿Qué le dije al demonio ahí? Lo que les enseñé a ustedes hace un tiempo atrás cuando les dije que la posesión, quien tiene posesión de nosotros es Cristo. Esta señora era una hija de Dios, entonces el que la poseía legalmente a ella, ¿quién era? Cristo. ¿Y qué hacía ese demonio ahí? Estaba usurpando, eso es lo que estaba pasando, estaba usurpando esa vida, porque él, ¿qué dijo ahí en ese momento? Hace tiempo que perdí la posesión de ella. ¿Cuándo la perdió? Cuando ella se convirtió a Cristo. Ahora lo va a decir con toda claridad, escuche. Ir destruyéndola. Se terminó tu tiempo, Asmodeo, en el nombre de Jesús. Se terminó tu tiempo. Ella es hija de Dios. Ella es hija de Dios. Tú ya no tienes más autoridad sobre ella. No es tu propiedad. Y eso lo entiendes. Sabes que no es tu propiedad. Hace tiempo que no es mi propiedad. Hace tiempo. ¿Y tú qué le ibas a causar para matarla? Locura. Locura. ¿Por qué no pudiste? ¿Qué pasó? Papá de ella tiene sus manos. ¿Escuche? ¿La quién? ¿El papá? El papá la tiene en sus manos. ¿Cómo la tiene en sus manos? Contame. ¡Ya! Bien, ¿qué dice ahí el demonio? Hace tiempo que perdí la posesión de ella, ¿sí? O sea, reconoce que está usurpando esa casa. Ahora, también dice que no la puede destruir como él quería, no la puede matar como él quería, ¿por qué? Porque su papá la tiene en la mano. Su papá la tiene en la mano. En ese momento, yo estaba más carnal que nunca en ese momento de la administración porque yo no entendí lo que me decía el demonio. Yo pensaba que estaba hablando del papá terrenal, entonces dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿De qué está hablando? Y el diablo se enojó y me contestó y me dijo, ¡tu Dios! ¡Tu Dios es su papá! O sea, ahí, y ahí yo entendía, con razón. O sea, fíjense, qué torpe que puede ser uno, ¿sí? Uno puede ser muy torpe en el momento en que está ministrando, pero cómo el Espíritu Santo va guiando la situación y nos va dando luz y entendimiento cuando estamos ministrando. Entonces no hay que tener temor tampoco, ¿sí? Sí, podemos ser torpes las primeras veces, se nos pueden escapar detalles, puede ser que algunas cosas no las discernimos correctamente, pero usted no tema, porque el Espíritu Santo va a estar allí guiándolo a usted para ministrar y llevar a libertad a esa persona, ¿ok? Entonces, fíjense el enojo que este demonio tenía. ¿Cuál era el problema?
de Asmodeo. Asmodeo es un demonio que se lo reconoce de forma muy antigua en los tiempos de Salomón, se lo reconoce en el libro de Tobías, en un libro deuterocanónico de la Biblia de Jerusalén, aparece en viejas leyendas y todo, pero son todas leyendas y cuentos, o sea, no son cosas realmente que se reconozcan como inspiradas por Dios, ¿sí? Pero se habla de Asmodeo de aquellos años y se dice que Asmodeo es el demonio que viene a destruir matrimonios, ¿sí? Es un demonio que trabaja a través del deseo carnal y la lujuria para destruir matrimonios. Y eso era específicamente lo que había pasado con esta señora. El marido se había ido de su casa con otra mujer, ¿sí? Y había destruido el matrimonio este demonio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el temor que tenía este demonio? Dice, esta perra chica, dice, me va a hacer la guerra. Él sabía que cuando esta mujer fuera liberada, ella iba a ser un tremendo instrumento en las manos de Dios y le iba a pisar la cabeza al diablo, le iba a pisar la cabeza al demonio, tal como dice la palabra de Dios. Entonces el diablo estaba aterrado, ese demonio estaba aterrado y estaba enojado por eso, porque había llegado el momento de la liberación de esta mujer, ¿sí? Y resulta que decía, esta perra chica me va a hacer la guerra, ¿sí? Me va a hacer la guerra. Ese era uno de los puntos fuertes en el momento en que el demonio hablaba. Sigamos, por favor. Nuestro papá nos ama. Tú lo sabes. Tú te perdiste el amor de nuestro papá. Por eso no odio. Yo odio. Pero me va a hacer la guerra. Te va a hacer la guerra. Ella. Ella te va a destruir a ti ahora. Siempre va a hacerme la guerra. Miren, Sí. miren. A ella, ahora Ahí no se entiende nada en ese momento. Habla como en lenguas extrañas ahí, en ese momento. por eso no te quieres ir. Sabes que te va a hacer la guerra y que te va a vencer. Sabes que ella va a ganar a muchos para Cristo. Sabes que ella te va a vencer. En el nombre de Jesús te va a vencer. Tú lo sabes. Asmodeo, en el nombre de Jesús, ahora dime, ¿cómo se llama el hombre fuerte que está sobre esta mujer? Preste atención ahora. ¿Cómo es el nombre del hombre fuerte? ¿Quién es el espíritu de mayor autoridad? En el nombre de Jesús, dímelo. No lo quiere decir. Dímelo, en el nombre de Jesús. Dime el nombre del espíritu más fuerte que está sobre ustedes, dentro de esta mujer. En el nombre de Jesús. Me lo vas a decir. En el No, nombre de Jesús me lo vas a decir. no te lo voy a decir. En el nombre de Jesús me lo vas a decir ahora, ahora, ahora me lo dices. ¿Cómo es su nombre? No. ¿Cómo es su nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cómo es su nombre? En el nombre de Jesús te lo ordeno. No. ¿Sí? No. Sí. No. Ahora mismo me lo dices. No. En el nombre de Jesús. No. Nombre sobre todo nombre. No te dije. Tú sabes que te tienes que someter. No. Ahora mismo te sometes y me dices el nombre que está sobre ti. No te ¿Cómo dije. se llama el espíritu mayor que está operando en ti? ¿Escucharon? Soledad. ¿Escucharon? Se resistía, pero en el nombre de Jesús no se pueden resistir. No pueden resistirse. El nombre de Jesús tiene la autoridad espiritual de parte de Dios para vencer y quebrantar esa resistencia demoníaca. ¿Se dieron cuenta cómo hubo unos minutos en que resistía? Primero hizo silencio, no lo quería decir, y después empezó a decirme, no te lo voy a decir, y después empezó a burlar. ¿Se dieron cuenta que en un momento lo dijo en tono burlón? Que dijo, no te lo voy a decir. ¿Vieron cuando dijo así? En tono burlón. Cuando el demonio se burla, ¿qué quiere conseguir? Cuando se está burlando de nosotros. Que nosotros dudemos. ¿Me entienden? Y si logra que usted dude, perdió la batalla.
Ese es el tema. Entonces está queriendo que dude la persona. Y como yo no dudo y sostengo mi tono de voz con autoridad, no gritando, ¿se da cuenta que yo no le grito? Yo solo le hablo firme. ¿Por qué no grito? Le voy a dar un ejemplo natural. Cuando los padres tienen autoridad sobre los hijos y los hijos respetan a sus padres, ¿es necesario que el padre le grite a un hijo para darle una orden? No. El padre habla en cierto tono de voz y los hijos obedecen. Ahora, cuando un padre pierde la autoridad, ¿qué hacen los padres que pierden autoridad con sus hijos? Gritan. ¿Me entienden? En el ámbito espiritual es igual. Cuando una persona, un cristiano, no está seguro, no tiene el conocimiento, la revelación de quién es en Cristo y de la autoridad que tiene en el nombre de Jesús, y duda, la única forma en que manifiesta esa duda, la forma, mejor dicho, en que manifiesta esa duda, es gritando. Empieza a gritar. ¿Me entiende? Y cuando el cristiano empieza a gritar, el demonio sabe que le empezó a ganar la batalla, porque el cristiano está dudando. Entonces no, tranquilo, con firmeza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y esa resistencia empieza a quebrarse, a quebrarse, a quebrarse. La palabra de Dios dice que la misma palabra de Dios tiene autoridad y es como un martillo que quebranta la peña. ¿Sí? Es decir, golpeamos, 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 golpeamos hasta que la peña se quebranta. De la misma manera dice Efesios 6 que la palabra es como una espada, es la espada del Espíritu. ¿Sí? Golpeamos en el nombre de Jesús, golpeamos, golpeamos hasta que la resistencia se diluye y el enemigo tiene que hacer lo que le estamos ordenando. En ese momento, ¿qué es lo que confiesa el demonio? Que el espíritu inmundo más grande que operaba en la vida de esta persona, asociado con otros demonios, el de mayor autoridad, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? Soledad. Soledad. Ahora usted me dirá, pero soledad es un estado emocional. Sí, la sordera es un estado de salud, o mejor dicho, un estado de enfermedad. Pero sin embargo, Jesús lo llamó espíritu de sordera en algunos casos. Espíritu de sordo y espíritu mudo, y lo echó fuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces la enfermedad, la misma enfermedad, es el nombre del espíritu que la provoca. De la misma manera, la opresión espiritual. Lo que tenía esta mujer era una tremenda soledad en su vida, ¿sí?, que la atormentaba, y esa soledad venía y era producto de una influencia demoníaca sobre ella. ¿Me entienden? En ese momento no soporta más la autoridad del nombre de Jesús y por eso contesta. ¿Y cómo contesta? Enojado el demonio, dice, ¡soledad! Y refunfuña, ¿vieron qué hace? Se enoja cuando tiene que decir el nombre, porque fue quebrantado en la autoridad espiritual. Se lo repito para que quede claro. De esta mujer, en el nombre de Jesús. Me lo vas a decir. No. En el nombre de Jesús me lo vas a decir. No te lo voy a decir. En el nombre de Jesús me lo vas a decir ahora. Ahora. Ahora me lo dices. ¿Cómo es su nombre? No. ¿Cómo es su nombre? En el nombre de Jesús. ¿Cómo es su nombre? No. En el nombre de Jesús te lo ordeno. No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Ahora mismo me lo dices. No. En el nombre de Jesús. No. Nombre sobre todo nombre. No te dije. Tú sabes que te tienes que someter. No. Ahora mismo te sometes, no, y me dices el nombre que está sobre ti. No te dije. ¿Cómo se llama el espíritu mayor que está operando en ti? Soledad. Muy bien. Miren la mano, ese cómo es le el toma espíritu la mano mayor, soledad. Y ahí sigue hablando ahora los demás demonios asociados. ¿Vieron? Ira. Angustia. Depresión. Ira. Soledad. Angustia. Yo estoy tomando nota de todo. Depresión. ¿Qué más? Rechazo.
¿Qué otro más? ¿Cuál? ¿Infertilidad también tú la provocaste? ¿Vieron? Había una enfermedad física. Me lo aceptó, papá. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo la tengo atada en el ¿La vientre, tienes ¿usted atada en vio? el vientre? Para que no tenga hijos. Y además que no tiene con quién, si nadie la quiere. Pero se terminó eso. Sí, se terminó. Sí, se terminó. En el nombre de Jesús, hoy se acaba todo. No quiero ir, no te dije, ¿verdad? No, yo no te estoy preguntando si quieres irte. Pues no, pero Yo no te estoy preguntando fíjense si te lo que quieres dice. ir. Yo solo pa Mira la paso vos. bien aquí, dice el demonio. Ira, soledad, angustia, depresión, fracaso, rechazo, Fornicación. infertilidad, Fornicación. fornicación. Aunque no fue muy importante. Escuche lo que ¿No dice. fue? No, pero yo quería, pero no pude. ¿Y por qué no pudiste No, porque ahora ellos no salen el camino de tu papá. convencerla? ¿Qué más? ¿Qué más está ahí adentro? Vamos, dime, en el nombre de Jesús. ¿Vieron lo que dijo? Cuando dice fornicación, yo le pregunto, el demonio dice, aunque no salió muy, y dijo la palabra, ¿sí? Muy promiscua, digamos, sexualmente. Dice, no, esta no me salió muy, dice. Y le digo, ¿por qué no pudiste convencerla de que sea muy promiscua? ¿Sí? Y el demonio dice, porque anda en los caminos de tu papá, ¿sí? Como burlándose. En los caminos de Dios se refería, ¿verdad? Anda en los caminos de tu papá, burlándose. Entonces la mujer, a partir de que se había convertido a Cristo, se había apartado de fornicación. Pero eso había sido también parte de los pecados que le habían dado legalidad a ese demonio basado en la vida de esta persona. Muy bien, seguimos. Ruina. Ruina. Siguen los nombres de los demonios. Locura. Separación. De matrimonio, que es el primero que ¿Vieron que ahí aclara? El el primero que te primero que me dice, dijiste. separación de matrimonio. ¿Cómo se llamaba? Asmodeo. ¿Cómo se llama ese que actúa en la separación? Asmodeo. Ese Asmodeo es terrible. Ha estado haciendo desastre en muchos matrimonios. Así A eso se dedica, ¿no? pagó esta plata. ¿Ah, sí? ¿Cuánto pagó? 500. Fíjense. Por un trabajo. ¿Y la odiaba? ¿La odiaba, Anneli? Al principio no me la puedes odiar porque dijo que iba con cuentos. Que no me gusta la comida, nene. Oye, Hugo, él tiene la culpa de esto. Dice, que ha llegado donde su hijo por separarlos. Por bueno, esta pudiéndose. Se ha muerto. Le dijo, jura que lo está haciendo lindo. Ahí con la otra. Pobrecito. Yo le puse una venda. Fíjense lo que Antes dice. podía Le puso una venda al marido y está con otra mujer. Tú lo vendaste. sí, perfecto. Perfecto que me la quiere volver. Otro lugar poco. Yo me voy a encargar de ¿Qué va a durar poco? esto. Eso con eso. ¿Vieron lo que dice? Fíjense lo que dice el demonio. El demonio dice, yo estoy en esta, pero también estoy en el otro, en el marido. Y tampoco le va a durar mucho lo otro, dice. ¿Qué cosa le digo yo? Estar con la otra mujer. Eso es lo que pasa con muchos maridos que rompen sus matrimonios, se van con una mujer y después repiten la misma historia con otra mujer. Y se van y dejan a esa mujer por otra mujer. Y así van repitiendo la historia y dejando hijos en el camino muchas veces por causa de que ese pecado se repite porque están con sus ojos vendados por causa de estos demonios que han tomado su vida. Andan haciendo locuras, locuras, literalmente son locuras lo que hacen las personas bajo el dominio
de este demonio llamado Asmodeo. Yo tampoco voy a ser feliz porque está mi mundo bien. Pero él no sabe. ¿Él? No sabe. No. También se hizo esa sanación. Escuchen, también se hizo la sanación recolectiva, el hombre. ¿Por cuál sanación entraste? Esa recolectiva. ¿Vieron? ¿Por qué sanación recolectiva? O sea, abrieron varias puertas. Vale. Sí, yo pasé. ¿Escucharon? Yo le dije, ok, entonces ellos abrieron varias puertas, le dije al demonio. Parece, dice, el demonio como riéndose. Y yo pasé, dice. Yo entré, pasé. Abrieron puertas y yo pasé. Eso es lo que Efesios 4 dice, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque le das lugar al diablo y el diablo pasa, entra y usurpa parte de la vida de la persona que le permite. Ahora ustedes van a ver cómo es que ella le permite estar en su vida a este demonio. Hay un entierro. Ahí habla del entierro, que se hizo en el cementerio. A ver, contanos sobre eso. En el cementerio. ¿En el cementerio? ¿Qué hicieron ahí? Con una foto de ella y un trozo de cabello. Después le dieron comida. Y ella comió. ¿Una brujería en la comida? También. ¿Quién le hizo eso? Suegra. Te dije ya. La vieja fea esa, ¿no? Una vieja que parece estar. Entierro en el cementerio. Y le dieron de comer algo. Sí. ¿Para qué le dieron de comer eso? Y después ya qué? Llamé a mis amigos. Te dije. ¿A cuántos llamaste? ¿A cuántos? Dejé parar. Legiones. Muchos. Muchos, muchos, muchos. 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 Esta no se podía parar. Ahora está bien ya. Legiones. Y han salido algunos ya. Se han salido varios. Muchos. Quedan poquitos. Quedan muchos también. Sí. Qué maravilloso lo que Dios va a hacer con esta chica, ¿eh? No. Sí. No la quiero soltar. Cuando yo senté, no se veía la. Fue la perra de mierda, perra chica. No la soporto. No la soporto. No soporto. Es mi mujer, la perra de mierda. Voy a estar en el siempre, armando el siempre. Es una joya. Está todo el que baje se le vaya. Mire la mano. Sigue. ¿Escuchó qué es lo que está causándole tremenda bronca al demonio? Que esa, esta perra, como le llama, se la pasa clamando. Y clama, y clama, y clama, dice. Y empieza a embroncarse el diablo cuando habla de eso. Y fíjense la mano, cómo se hace la mano. Cuando habla de que ella ora, cuando ella ora, el diablo se enfurece. Algo está pasando cuando ella ora entonces, ¿sí? Para que usted vea lo que ocurre cuando nosotros oramos. Mire. ¿Y le dieron de comer algo? Sí. ¿Para qué le dieron? Mucho, mucho. Esta no se podía parar. Ahora está bien ya. Legiones. Y han salido algunos, ¿eh? Se han salido varios, muchos. Quedan poquitos. Quedan muchos también. Qué maravilloso lo que Dios va a hacer con esta chica, ¿eh? No. Sí. No la quiero soltar. Cuando yo senté, no se veía la. Fue la perra de mierda, perra chica. ¡No soporto! ¡Es mi mujer, la perra de mierda! Voy a estar siempre, armando siempre. Es una joya.
Ya todo el quedaje se le va ya. Y sigue. La burra, a veces la mareo, la mareo, le digo cosas, cosas para que se canse y a veces se. ¿Escuchó lo que dijo ahí? Dice, la marea. ¿Y cómo la marea? Diciéndole cosas. Diciéndole cosas. ¿Recuerdan cuando yo les decía que el diablo tiene la capacidad de hablar a nuestro espíritu? Entonces, él habla a nuestra mente, ¿sí? A nuestro corazón espiritual, habla el enemigo, siembra palabra y vuelve loca a la persona que le permite entrar aquí. La guerra está aquí. Por eso dice, le hablo, la mareo, la quiero volver loca. Por eso le hablo a tormenta, pero ella lo estaba atormentando el demonio porque ella oraba, 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 oraba y estaba resistiendo. ¿Me entiendes? Por eso el enemigo estaba súper enojado. Ya estaba perdiendo la batalla, eso era lo que estaba sucediendo. ¿Y cuál era el problema? Que esta le iba a hacer la guerra después. Ese era el problema del diablo. Llama a su papá. Reclama. ¿Y qué es lo que permite que tú todavía estés aquí? Escuche. ¿Qué es lo que permite eso? Escuche eso. Te voy a decir. Sí, me lo vas a decir en el nombre de Jesús. No. Ahora dime. ¿Qué es lo que permite que todavía estés aquí? ¿Se resiste? Dímelo. No. En el nombre de Jesús. No. Te dije que no. No es tiempo más. ¿No es qué? No es tiempo. Solo eso. ¿No es el tiempo de qué? Que yo me vaya. No es el tiempo de que yo me vaya, dice el demonio. ¿Sí? Por eso no me voy. No es el tiempo de que yo me vaya. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que el demonio puede dictaminar cuándo es el tiempo de que él se vaya? ¿De una vida? No. El que dictamina el tiempo de cuándo se va a ir son dos, dijimos desde el principio del seminario. ¿Quiénes son? El diablo no hace lo que quiere, sino lo que le permiten. ¿Quién? Dios y nosotros. ¿Sí? Y ahora va a ver usted que se confirma esto de Dios y nosotros. ¿Y quién te crees tú que eres? Dios. Escucha. ¿El Dios de este mundo? No, Dios de ella. ¿Quién te crees tú que eres? Le pregunté. Yo ataqué su identidad ahí. ¿Se dieron cuenta? Yo le pregunto por su identidad. ¿Quién te crees tú que eres para estar ahí en ella? Y ella, y él que contesta, Dios, me creo Dios. ¿El Dios de este siglo? Le dije. ¿El Dios de este siglo? No, me dice. Es el espíritu mayor. ¿Qué? Dice, yo soy el Dios de ella, dice. Y fíjense ahora el ataque directo que hace hacia mi persona. No solo el Dios de ella, sino que también se declara mi Dios, Dios mío. Fíjense cómo ese es el ataque hacia el que está ministrando para hacer que el que ministra dude de su identidad en Cristo. Escuchen. Ah, sí. Ah, sí. De ti también, ¿vieron? ¿Por qué crees que eres mi Dios? Escuchen ahora. ¿Por qué? ¿Escucharon lo que dijo el demonio? Cuando le dije, ¿y por qué tú crees que eres mi Dios? No pudo contestar nada. Dijo, ¿por qué sí? Porque se me ocurrió. ¿Me entiendes? O sea, no tiene fundamento para decir eso. No tiene fundamento teológico, bíblico, no tiene ningún fundamento para decir eso. Lo único que pretendía era hacerme dudar. ¿Me entiendes? Por eso es que ahí les puse, se queda sin fundamento. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está en mí y en ese momento no me podía mirar. Estaba mirando hacia otro lado. A mí no me podían mirar porque él sabía que me miraba a mí y ¿a quién veía? A Cristo, ¿me entiendes? Y la sangre de Cristo, que es el que me limpia de todo pecado. Y por lo tanto, él no podía decir nada. A ver, ¿qué tienes que decir? Le dije yo. ¿Qué tienes que decir de mí? ¿Por qué dices que eres mi Dios? No, se me ocurrió. O sea, se cumple lo que dice la palabra. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Nada. Dímelo, no. En el nombre de Jesús. No, te dije que no. No es tiempo más. ¿No es qué? No
por su tiempo. Solo eso. ¿No es su tiempo de qué? Yo que yo me vaya. ¿Y quién te crees tú que eres? Dios. ¿El Dios de este mundo? No, Dios de ella. ¿Ah, sí? De ti también. Ah, sí, mira vos. ¿Por qué crees que eres mi Dios? Porque sí. Dime por qué. Porque murió y punto. Nada más. Porque no tenés nada que decir. Sos un mentiroso. No. Decime, ¿por qué todavía podés estar ahí? ¿Por qué todavía podés estar en este cuerpo? ¿Qué es lo que te permite estar en este cuerpo? En el nombre de Jesús, dímelo. No te lo creo. Sí, dímelo. Las heridas que tiene ella. Ajá. Todas las heridas que le he hecho mismo. ¿Escuchó lo que dice? ¿Qué era lo que le permitía estar ahí? Y ahí contestó, las heridas. O sea, cuando no se pudo resistir más, ¿qué dijo? Las heridas que tiene ella. Eso es lo que a mí me permite todavía estar aquí. Sigue escuchando. El desprecio. El desprecio. El desprecio. La soledad. La ira. El rechazo. El rechazo. Así que con Adán es la cosa. ¿Y con quién más? Chechi. ¿Quién es Chechi? Chechi. Chechi era el marido de ella. ¿Chechi era uno de los novios? Su marido. Hoy lo traigo, se va, vuelve, va. Le dejo una herida. Cada vez que viene él, le deja una herida. Siento sedado por mí, tentado por mí. ¿Vieron? ¿Quién es el que, fíjense cómo hace con la mano en ese momento? Dice, tentado por mí, dice, tentado por mí, dice, él hiere a su esposa. Cada vez que viene a la casa, la hiere, la hiere, la hiere. Cada vez que viene, él viene y hace eso. Y esa herida que ella permite que se produzca en su corazón, le abre puertas a este demonio. ¿Se da cuenta cómo funciona? Escuche. ¿Quién más? Chechi. ¿Quién es Chechi? Chechi. ¿Chechi era uno de los novios? Su marido. Lo traigo, se va, vuelve, va. Le que viene, le dejo mi vida. Pero él no sabe que está siendo sedado por mí, tentado por mí. ¿Dónde se te cuenta que no quiere el amor, nada fuerte que aquí? Así que las heridas son las que te dan el derecho de estar ahí dentro. Uh-huh. ¿Y por qué te dan derecho? Porque no sanan tú. ¿Y por qué no sanan? ¿Escucharon? ¿Por qué te dan derecho las heridas? Porque no sanan. Porque no sanan. Eso es lo que le da derecho al demonio a estar usurpando ese corazón. ¿Y por qué no sanan? Escuche lo que dice ahora. Así que las heridas son las que te dan el derecho de estar ahí dentro. Uh-huh. ¿Y por qué te dan derecho? Porque no sanan tú. ¿Y por qué no sanan? Porque ella no quiere. Ah, bien, bien, bien. Entonces, ¿quién es la que permite que el demonio le esté dañando la vida? Ella. Que no permite que las heridas se sanen, y estas heridas son puertas abiertas para que estos demonios la ataquen. ¿Por qué no se sanan? Porque ella, en vez de perdonar a su marido, cada día le tenía más rencor, más bronca, más odio, más resentimiento y más de todo eso. Entonces los demonios comenzaron a hacer de ella presa. ¿Por qué cree usted que la palabra de Dios nos enseña tanto y tantas veces Jesús nos enseña a perdonar? Porque los primeros en ser beneficiados con el perdón somos nosotros, hermanos. Nosotros pasamos a ser protegidos por Dios cuando estamos perdonando a otros sus ofensas. Por eso dice el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que todos los días debemos perdonar así. Nosotros debemos pedir perdón a Dios así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, yo debo perdonar diariamente para no darle lugar al diablo. Por eso dice Efesios, airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pase el día y que tú te vayas a tu cama enojado, porque eso es una puerta abierta al enemigo. Después comienzan los problemas, problemas que tú no puedes manejar muchas veces, se te van de las manos, cosas inexplicables comienzan a suceder, situaciones sobrenaturales comienzan a pasar a tu alrededor, y es porque tú le estás dando lugar al enemigo en tu vida. Es así de sencillo. Ya está terminando esto y ahora va a pasar un video de demostración de lo que es la sanidad reconectiva, para que ustedes vean cómo entran los demonios a través de esa sanidad, entre comillas sanidad. Eso es lo que te da derecho. Bien. Nelly, ahora te hablo a ti en el nombre de Jesús. Ahí le hablé a la persona. ¿Sí? Y ahí empieza la administración de liberación. Ahora ponemos un pedacito de video de lo que es la sanidad reconectiva, para que ustedes vean en lo que ella se había metido antes de conocer a Cristo, buscando sanidad, que es lo que mucha gente hace. ¿Sí? Noten lo que empieza a pasar en el cuerpo de la mujer que está en la camilla. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Allí terminamos con el video. Ahora me gustaría que me levanten la manito para vamos a tener tiempo de preguntas. ¿Sí? Empezamos ya con las preguntas entonces. Levanten la manito y arrancamos. Muy bien, ahí Andrés levantó su mano, luego Diego, luego estoy viendo a Fernando, Carolina. Ok, muy bien, vamos a empezar con Andrés. ¿Aló, me escuchas? Perfecto. Yo tenía entendido que uno no podía entrar mucho en diálogo con los demonios, porque me decía que al final uno pasaba a ser como una especie de médium. Ahora, yo entiendo que esto, que lo que vimos hoy día es un tema de enseñanza, pero por regla general uno no entra en, sino que lo echa afuera nomás y chao. O sea, a lo más el nombre y chao. Muy bien. Muy bien. Es lo que me había escuchado. Exactamente. Eso es lo que aconseja el hermano Pablo Botari. ¿Sí? Fíjense que él indagó, averiguó el nombre, hizo renunciar a la persona y reprendió. Ni hizo falta que se manifestara. ¿Pero por qué yo lo hago? ¿Por qué yo lo puedo hacer, mejor dicho? Porque cuando uno ya tiene experiencia en este campo, ya puede tratar con autoridad y con experiencia en este campo, uno va, el discernimiento ya está afinado, ya está avezada la herramienta del discernimiento, entonces uno puede ir, mientras va dialogando, uno va también usando el discernimiento para ver en qué momento el enemigo está queriendo hacer determinada cosa para salirle al cruce y no dejarlo hacer eso, ¿sí? Entonces, todo el tiempo ustedes ven que yo voy manejando la situación. Nunca el demonio maneja la situación. Yo se la manejo a él. ¿Me entienden? Todo el tiempo.
Y si en algún momento lo dejo hablar precisamente para que se deschave y diga cosas que a nosotros nos van a beneficiar en la enseñanza. Por eso es que se graban esos videos, ¿sí? Para llegar a ministrar de esa manera, se necesita práctica. Ahora, ¿qué se puede? Se puede. ¿Jesús hablaba con los demonios? Sí, Jesús hablaba con los demonios. O sea, no es que no sea bíblico lo que estamos haciendo, sino que no es conveniente entrar en diálogo cuando no se tiene experiencia. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso y engañador. Entonces, va a tejer alguna cosa, va a hacer para tratar de hacerte pisar el palito. Una de las cosas que hace, por si se les presenta, siempre hace lo mismo el diablo, porque encima usa la misma estrategia siempre. Lo primero que ataca es tu identidad en Cristo. Es decir, se burla de ti o te dice, ¿y tú quién te crees que eres? ¿Quién te crees tú que eres para venir a sacarme a mí? ¿Sí? La primera vez que yo tuve un enfrentamiento con un demonio, a mí el endemoniado me miraba acá en el pecho. Acá en el pecho, me miraba así fijo en el pecho y me decía, ¿y vos me querés sacar a mí? Me decía, a vos te falta fuego, me decía, te falta fuego, mirá, no tenés nada de fuego en tu corazón, me decía. Y yo tenía un año en el Señor, una cosa, era nuevito, capaz que ni un año tenía todavía en el Señor. Y este demonio me decía eso y yo estaba aterrado, aterrado, y yo le creía lo que él me decía. Que a mí me faltaba fuego, ¿me entiendes? Entonces, yo, claro, yo no sentía ningún calorcito, nada en mi pecho, entonces dije, ¿será cierto lo que dice el demonio? Y el diablo se rió de mí esa noche y se fue caminando por la calle, se perdió el endemoniado y se fue. Entonces, claro, uno cuando no tiene la experiencia y el conocimiento, como les decía, teológico también, para tener claro qué es bíblico y qué no, ¿sí? En ese momento uno va obligando a Satanás a decir cosas, en el nombre de Jesús lo vamos obligando, fíjense que él se resiste, pero cuando larga la información es certera, es específica y certera, ¿sí? Y es verdad, ¿pero por qué? ¿Porque él dice verdad? No, él es mentiroso el diablo, pero se ve obligado a decir la verdad porque yo lo obligo, en el nombre de Jesús lo obligo y lo obligo y lo obligo a decir la verdad, entonces no le queda otra y tiene que someterse y decir la verdad. Pero para eso se necesita práctica, se necesita tener un tiempo, pasar un tiempo con todo esto. Por lo tanto, yo no les aconsejo hacer lo que yo hago, sino lo que dice el hermano Pablo Botar, que es lo que está aconsejando Andrés también, que es lo más aconsejable. ¿Sí? No entrar en diálogo. ¿Ok? Sí, Andrés. Otra consulta es que ya con haber visto el video me está entrando más dudas porque esto significa que esta guerra es pero potente. O sea, al final de cuentas, es que yo la verdad es que he estado como bien liviano en ese tema, quiero ser honesto con toda la iglesia, pero ahora me doy cuenta que estamos en una guerra de verdad. O sea, Satanás puede incluso cerrarte puertas de trabajo, puede hacerte la vida difícil, difícil, si uno no lo toma en serio esta cosa, porque yo pensé que estábamos en vacaciones espirituales, pero parece que soy el único de la que, porque por lo que acabo de ver, el diablo se lo toma súper en serio, incluso un cristiano. Entonces estoy como impactado, la verdad es que estoy impactado, Max, como pocas veces, estoy muy impactado. Bien. Más que por la sanidad, es que yo sí ya he visto tu video, porque me toca el espíritu y el corazón saber que estoy en medio de una batalla espiritual y que a veces, en mi caso, no le he tomado el peso que corresponde. Claro. Perdóname, bueno, Max. Esto que tú dices, Andrés, tú lo dices con total honestidad y con una brutal sinceridad, ¿sí? Pero es lo que nos pasa a la gran mayoría de los cristianos, hermano. La gran mayoría de los cristianos no toman conciencia, no dimensionan la realidad del mundo espiritual y creen que todos los problemas que les pasan en la vida a diario, todas las situaciones con las que se encuentran, son naturales, son cosas... Pero ustedes si pararan un poquito la pelota, la jugada, y se pusieran a orar, como les dije el otro día, solamente el Padre Nuestro todos los días, cuando ustedes dicen, y díganlo de corazón, perdono a todos los que me han hecho daño, a los que me han rechazado, a los que me han maldecido, a los que me han herido, a los que me han abusado. Los perdono y los bendigo, Padre, y te pido perdón por mis pecados. Y líbrame del poder del diablo, como dice al final del Padre Nuestro, en la versión lenguaje sencillo dice, líbrame del poder del diablo, ¿sí?
estás ministrándote autoliberación. Te entrego este día, Señor, y gobierna sobre mi vida, así como en el cielo, se haga aquí en la tierra también. Que todo esté bajo tu reino y tu gobierno, Señor. Esa oración que Jesús enseñó a orar, ¿por qué no la practicamos? Si el mismo Señor la enseñó a orar, y es súper estratégica esa oración, para que no nos falte nada, hasta el pan de cada día está incluido en esa oración. Entonces tenemos que tomarnos en serio esas cosas y empezar a practicarlas. Y van a ver la gran diferencia, cómo los días de su vida se van a volver días altamente productivos en el reino de Dios y aún en las cuestiones naturales de la vida y terrenales se van a volver altamente productivos y puertas que estaban cerradas se van a abrir milagrosamente. Van a empezar a ocurrir cosas extraordinarias porque el gobierno y el reino de Dios se están manifestando en ustedes. Amén. Cata, Diego, ¿alguno de los dos había levantado la manito? Diego, ok. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Acerca de poseer autoridad espiritual por el mérito moral y o sacrificial del que hablábamos en el PowerPoint, yo tenía dudas acerca de estas condiciones para tener esta autoridad. Bueno, yo sabía que era por gracia porque el Señor Jesucristo la dejó así estipulada. Entonces, pero hay casos de personas que no son propiamente hijos de Dios que también hacen milagros en el nombre de Jesús. Entonces, correcto, eso me lleva a pensar que el único requisito es por fe, ¿cierto? Correcto. Al respecto, cito el caso de Hechos 19:15, en que unos jóvenes intentan sacar un demonio, pero este como que no le reconoce su autoridad porque no tienen identidad frente a ellos. Exacto. Entonces, ¿qué podría decirme usted acerca del tema de la identidad con los demonios? Porque le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, ¿a ustedes quién los auspicia? Claro, y yo creo que para todos los hermanos es interesante también hacerse conocido entre los demonios si queremos a futuro tener autoridad. Entonces, muy bien eso. Ahí hay un punto interesantísimo en eso. ¿Recuerdan ustedes que les di el ejemplo del hombre que presentaba a los empleados, la nueva jefa, la nueva supervisora? ¿Sí? Entonces, la nueva supervisora ya tenía la autoridad, ya se le había delegado la autoridad y ya estaba presentada ante sus subalternos, sus empleadas, las empleadas que iban a estar bajo su cargo. Entonces, ella ya tenía la autoridad. Pero ¿qué pasa si ella era tímida? ¿Qué pasa si era apocada de carácter, de personalidad? ¿Qué pasa si ella no se la creía, como dicen por ahí? ¿No? No se la creía esto de que era la supervisora, la que tenía autoridad. Entonces, va tímidamente a su sector de trabajo y pide por favor por todo y anda ahí mendigando que hagan una cosa, lo otro. En un momento las propias empleadas le van a decir, pero señora, usted es nuestra supervisora, usted ordene, nosotros cumplimos órdenes aquí. Lo que usted diga, lo hacemos, ¿sí? Porque tiene la autoridad delegada. Entonces, eso pasa con los cristianos que están amedrentados con el mundo espiritual. Hay cristianos que están tan amedrentados que no quieren ni nombrarlo al diablo. Ni lo nombran. Dice, no, dice, yo no lo quiero nombrar porque si lo nombro lo invoco. Esas son tonterías, esas cosas no son bíblicas. Usted no está invocando al diablo porque lo nombra, para nada. En el nombre de Jesús usted dirige hacia el diablo con absoluta confianza y tranquilidad en el nombre de Jesús. Porque es en su nombre que radica la autoridad, no es en usted. Miren, les cuento así cortito una anécdota. Año 2000, creo que fue eso, 2000, cuando pasó acá en lo de Fernando. 2000, fue antes de la crisis del 2001. Año 2000. Resulta que, para hacerlo bien cortito, el resumir bien la anécdota, yo fui a tomar un curso a un lugar donde un taller que se llamaba Taller de Iniciativas, y el profesor enseñaba a trabajar todo lo que es la resina plástica, ¿sí? Lo que es para hacer hélices de estos molinos, ¿se llaman, no? Los molinos de viento, eso, de eólicos. No son molinos. Sí, turbinas eólicas. Turbinas eólicas, sí, que se hacen con las aspas, se hacen de fibra de vidrio, y bueno, muchas cosas se hacen con eso. La náutica trabaja mucho con eso. Entonces a mí me interesó eso, y me interesó porque yo quería hacer silla. De hecho acá todavía tengo una silla dando vuelta allá afuera de esa época, de esos años, que se hizo con fibra de vidrio.
Y resulta que yo fui porque yo, a mí me llamó la atención para hacer sillas para el templo en ese momento, y dije, voy a ir a hacer el curso, yo mismo. Resulta que fui una sola clase. Nunca más pude tomar clases. ¿Qué pasó? Resulta que voy, la primera clase, tomamos la clase, el profesor nos da la clase, que era el dueño de ese lugar, de ese establecimiento educativo, se terminó la clase a 10 de la noche, después toda la gente, yo me quedé a lo último para saludarlo, y el hombre me empezó a conversar, y me sacaba charla y charla y charla, y no terminaba más, y pasaba la hora, y no, este hombre no la cortaba, y yo dije, Dios mío, y a mí que me cuesta hablar, nos juntamos los dos ahí, entonces... Eran las 12 de la noche y estábamos hablando todavía. Y él bajó las persianas, cerró todo, qué sé yo, y seguíamos conversando. Y en un momento, yo dije, estoy perdiendo el tiempo acá, porque estábamos hablando de cuestiones técnicas, cosas así, estoy perdiendo el tiempo. Pensé, yo le tendría que estar predicando a este muchacho del Señor, le tendría que estar hablando de Cristo. Y en un momento él me da pie con un tema que tocó y yo le empiezo a hablar del Señor. Y cuando le empiezo a hablar del Señor, él me dice, eso era lo que yo quería que me hablara. Yo sabía que vos tenías algo distinto, me decía. Yo sabía que vos tenías algo distinto. Yo te vi cuando entraste acá, noté que algo había en vos y yo quería escuchar esto que me estás diciendo. Yo quiero saber de eso de Dios, del Evangelio. Yo lo quiero saber. Me decía. Y bueno, ¿para qué? Nos pusimos a hablar, nos sentamos ya directamente en el escritorio y empezamos a conversar. 4 de la mañana se nos hizo, 4 de la mañana, y en ese momento yo empiezo a sentir sobre mi cabeza. Empecé a sentir como una fuerza me oprimía contra el asiento y me empezó como a aplastar así hacia abajo, pero fuertísima era la fuerza, tanto que yo pensé que era algo físico que estaba sobre mí, algo que me estaba tocando. Entonces yo me levanté la mirada para ver qué había y no había nada, nada visible. Estaba el techo limpio. Entonces bajo la mirada y cuando lo miro a este muchacho, a Fernando, lo miro y no era más Fernando. Tenía los ojos negros, vidriosos, las orejas, es la única vez en mi vida que yo vi algo así, las orejas le crecieron como una oreja, las orejas de lobo, ¿sí? ¿Vieron cómo dibujan al lobizón, a ese, el aparato ese? Así, las orejas puntiagudas hacia arriba, se le pusieron así las orejas puntiagudas, y me miró con una sonrisa socarrona, me dijo, ¿estás preparado para esto? Me dijo, y apuntó para arriba, a donde yo había sentido esa fuerza. Me dice, ¿estás preparado para esto? Riéndose de mí, burlándose de mí. ¿Qué le contesté yo en ese momento? Lo miro, fijo a los ojos y le digo, no. No, le digo, no estoy preparado para esto. Cuando le dije así, fue como que pareció que se estaba levantando el demonio, así como ese ejemplo que tú diste de los hijos de Exeba, que se le tiraba, era como que me quería comer así. Entonces yo le dije inmediatamente que le dije eso, le dije, no, yo no estoy preparado. Pero el que viene conmigo sí, le dije. El que viene conmigo sí está preparado. Yo no vine solo, le dije, vengo en el nombre de Jesús, así que en el nombre de Jesús, suelta a Fernando ahora, le dije. Y cuando le dije, suelta a Fernando, el muchacho volvió en sí. Y su cuerpo se normalizó, sus orejas se normalizaron, inmediatamente, al toque eso. El muchacho vuelve en sí y volvió asustado y me dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Dice, me perdí, me fui, me decía, me fui, no sé qué me pasó. Entonces yo le expliqué, como hoy les expliqué a ustedes, les expliqué lo que le estaba pasando, le hablé del Señor, que, bueno, y él decidió aceptar a Cristo, rompió los pactos con Satanás y fue liberado. Resulta que él tenía una hiperlordosis, era así, jorobado, tenía una joroba en la espalda. Entonces, en ese momento, como yo vi que Dios actuó en él, lo liberó, yo dije, ahora la vamos a sacar a patada esta hiperlordosis. Y me paro ahí con toda la fe, con toda la confianza. Le digo, a ver, Fernando, vení. Le digo, ¿tú quieres que ore por ti por la espalda? Sí, por favor, dice. Le digo, ¿crees que Dios te puede sanar? Sí, me dice, yo creo. Y estaba con una fe el flaco. Entonces yo dije, acá vamos a ver la gloria de Dios. Y se para el flaco así, yo me pongo de perfil a él, perpendicular a él, pongo mi mano en la joroba y la otra en la cabeza. Y empiezo, y reprendí, y oré, y qué sé yo. Y no pasaba nada en la columna, no pasaba nada en la joroba. Entonces, bueno, oré un buen rato, y ya como no pasaba nada, digo, aquí voy a tener que dejar de orar. O sea, ahí después de un rato, dejo de orar. Termino de orar, y el flaco abre los ojos y le pregunto, Fernando, ¿sentiste algo cuando estábamos orando? Y me dice, no sentí nada. Me dice, bueno. Y le digo, ¿y cómo está tu espalda? Y él me miraba así, agachadito así, me miraba y me dice, está igual.
Bueno, ok, entonces en ese momento la clásica, ¿sí? Bíblica, clásica y elegante salida de ese momento, ¿cuál es? Dios hace milagros progresivos. O sea, Dios también hace milagros en forma progresiva. Los hace en forma instantánea, pero también lo hace en forma progresiva. Entonces, le comenté eso, le hablé de eso, y él se quedó tranquilo. Bueno, dijo, está bien. Ok, eso fue un día martes. Resulta que pasó la semana y yo tenía que ir el otro martes recién al tomar la segunda clase. Era solamente una vez por semana. Llega el día miércoles, el día viernes, y el día viernes me llama por teléfono. Yo estaba trabajando en un taller y me dice, él no me conocía ni como pastor ni como nada, yo no me presenté nunca como pastor ni nada de eso. Entonces él me dice, che, me dice, Maxi, ¿por qué no te venís? Dice, al taller, dice, necesito que vengas urgente, me dice. Así, él, urgente era la cosa. Le digo, ¿por qué pasa? Le digo, ¿por qué tan urgente? No, dice que tengo toda mi familia, están todos enojados, me dice acá, están todos re enojados. Dice, por lo que vos me hiciste. ¿Cómo por lo que yo te hice? ¿Qué te hice? Yo le digo. Que yo, lo único que yo le había hecho era ministrar de liberación. Entonces yo dije, estos están endemoniados los familiares que no quieren, que se enojan porque quedó libre. Y me dice, ¿cómo por lo que, dice, por lo que vos me hiciste? Y yo, ¿qué te hice? Le pregunté. Y me dice, ¿cómo que qué me hiciste? O sea, él me lo preguntó como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Te olvidaste lo que hiciste? Y me dice, ¿por qué me sanaste? ¿Cómo que te sané? Le digo, ¿de qué estás hablando, Fernando? Y me dice, ¿no me dijiste vos que Dios me iba a sanar todos los días un poco más? Y yo, sí, le digo. Y bueno, me dice él, y bueno, me dice, hoy es viernes y me levanté esta mañana y todos los días yo me despertaba un poquito más derecho. Y hoy viernes estoy completamente derecho, me dice. No tengo el problema de la columna, de la espalda. Y mis familiares están todos enojados porque yo cambié de religión. Están todos locos esta gente, digo yo. Están viendo un milagro tan tremendo y tenía un problema porque se había cambiado de religión, este muchacho. Y yo ni le había hablado de eso, ni habíamos tocado esos temas, pero ellos ya se habían hecho toda la película. Ellos, vení por favor, urgente, vení que yo necesito que hables con ellos. Bueno, y mira, Fernando, yo estoy trabajando. En ese momento yo tenía un taller metalúrgico atrás y estaba soldando, haciendo soldadura, estaba todo lleno de humo, de soldadura, los pelos duros de humo, de soldadura. Andaba con unas bermudas todas manchadas con grasa, con aceite del taller. Entonces, le digo, yo no, me tengo que dar una ducha. No, me dice, no, por favor, dice, venite ahora, que es el momento. Dice, después esta gente se va, no te van a querer escuchar. Digo, Fernando, yo estoy todo cochino, estoy en el taller, venite igual como esté. ¡Boy, qué tremendo! Estaba terrible el asunto. Entonces, estaba como a 15 cuadras de aquí de mi casa. No tenía auto. Y este muchacho quería que fuera enseguida. Y yo no quería gastar plata en taxi. Entonces salgo del taller y veo la bicicleta de mi papá. La bicicleta de mi papá era una bicicleta de, tenía como 30 años, una bicicleta de caño, ¿sí? Como estoy hablando del año 2000, ya tenía como 30 años de vieja, imagínense lo vieja que era la bici. Toda descascarada, toda oxidada por ahí, y la cadena llena de, mi papá le ponía grasa. Era toda una sola, como una soga era la cadena, ¿sí? de la cadena de la bici, porque le ponía grasa, era una cosa asquerosa. ¿Sí? Entonces, mi papá, para no ensuciarse el pantalón, se ponía un broche en la manga del pantalón para que no se le ensuciara el pantalón con la grasa de la cadena. Una cosa horrible. Entonces yo dije, para ir rápido, me voy en la bici de mi papá. Nunca me imaginé yo la llegada triunfal que yo iba a tener en el lugar. Resulta que llego al lugar en la bici de mi padre y voy a estacionar afuera. Y mi papá me había encargado, mi papá anciano, ya mi padre, me dice, te presto la bici pero con una condición, que le pongas la cadena, que le pongas el candado. No me la dejes sin candado, me dice la bicicleta. Y sale mi papá con un candado de la habitación de él, un tamaño así, un candado enorme, valía más el candado que la bicicleta. Resulta que llego, estaciono la bici, y todo el frente del taller donde tomamos las clases era vidrio. Así que estaban todos los familiares, eran 15 personas que estaban adentro mirándome a mí afuera, y yo llegué todo sucio, en esa bicicleta toda cachucienta, la estacioné afuera y saqué tremendo candado para atarla contra un árbol. Imagínense esa gente. ¿Qué habrán pensado de mí en ese momento? Este es un loco. Un excéntrico. Un excéntrico. Total. Así que entro, saludo yo lo más amable posible. Y me salió a recibir Fernando. Fernando, una tabla, derechito. Entro a la sala,
y me empezaron a maldecir en 500 idiomas diferentes. Las 15 personas, uno por uno, 40 minutos a reloj, conté. A reloj, yo no hablé una sola palabra. 40 minutos estuvieron maldiciéndome, diciéndome barbaridades, faltándome el respeto, tratándome de cualquier cosa. Estaban manifestados los demonios. En ese momento le dije, Señor, ¿qué hago acá? ¿Qué les digo a esta gente? Y el Señor me dijo, contale tu testimonio personal. Ok, terminaron de hablar, ya se descargaron. Les dije, muy bien, yo los escuché respetuosamente. Ahora les voy a pedir que escuchen respetuosamente lo que yo voy a decir. Que nadie me interrumpa, por favor, así como yo no los interrumpí a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Ok. Y les conté mi testimonio en tercera persona. Conté como si fuera algo que le pasó a otra persona, hasta que llegó el momento en que les dije, toda esa historia que les conté es de esta persona que está hablándoles del Evangelio de Jesucristo a ustedes. Y el que le habló Fernando de este Jesús. ¿Ustedes quisieran tener a ese Jesús en sus vidas? Le pregunté. Y los 15 me dijeron que sí. Y los 15 aceptaron a Cristo ese día. Y la novia de Fernando, que era coja de una pierna, renga, coja, no sé cómo se le llama, cómo le llaman cuando tiene una pierna más corta, ¿sí? 12 centímetros más corta por causa de una poliomielitis que había tenido cuando niña chica, resulta que Dios hizo un milagro creativo esa noche y la sanó y le alargó la pierna, los huesos, los tendones, la piel, la carne, todo, y salió caminando como una lady delante de esas 15 personas. Hoy, esas dos personas, en ese tiempo eran novios, se casaron y hoy son pastores aquí en la ciudad de Cipolletti. Tremenda victoria en el reino de Dios, ¿sí? Todo comenzó con un acto de liberación. ¿Y cómo fue ese acto? Un ataque directo a la identidad, ¿sí? Les quise contar toda la historia completa para que vieran los resultados en el reino de Dios, ¿no? Cómo el reino de Dios es como dice la palabra, ¿no? Como levadura metida en la masa. Empieza con algo chiquitito, pero empieza después a expandirse. ¿Y saben por qué yo no pude tomar nunca más clases? Porque ese taller, cuando yo iba a tomar clase, me estaban esperando 5, 6, 7, 10 personas me estaban esperando ahí porque Fernando no paraba de hablar de lo que le había pasado a él y a su novia. Entonces, cuando yo iba a tomar clase, me estaban esperando las personas. ¿Y a quién esperaban? Al huesero, al curandero, menos al pastor, porque como yo nunca me presenté con Fernando, nunca les dije yo soy pastor evangélico, y nunca llegué de traje y corbata, ¿sí? Entonces, la gente, Fernando ni sabía presentarme a mí. ¿Sí? Entonces la gente por ahí llegaba buscando al huesero, que arreglaba los huesos, era una cosa graciosa. Y yo era frontal, totalmente frontal en ese momento, porque me acuerdo que hice una experiencia, en ese momento dije, ok, Señor, no voy a tomar la del curso, seguro tú me llevaste para que predique el Evangelio, así que voy a ser frontal, y los voy a tratar de pecadores, que se arrepientan estos pecadores, y si vienen a buscar milagros los voy a llevar a ti, Señor. Y les empecé a hablar así, frontalmente a las personas, y las personas se quebrantaban, se arrepentían de sus pecados, se convertían a Cristo y recibían milagros maravillosos. Y así estuvimos predicando durante meses en ese lugar hasta que un día tuvimos que abrir una iglesia. Fue una iglesia nueva que fundamos aquí en Cipolletti a causa de esa obra. ¿Me entienden? Entonces, ese es el reino de Dios. ¿Cómo atacó el enemigo? Atacó la identidad. Así que, como dijo Diego, hagámonos conocidos en el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Mostrando las credenciales que tenemos como hijos de Dios. Nosotros no tenemos autoridad. Un PowerPoint decía el título que la autoridad no la tenemos por lo que pagamos, por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Sí? Por lo que somos en Cristo, la identidad en Cristo. Somos hijos e hijas de Dios. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6 que Él nos ha hecho nosotros a reyes y sacerdotes. Nosotros podemos actuar en el mundo espiritual con toda autoridad, mujeres o varones. En Cristo no hay ni varón ni hembra, ¿sí? No, es tal cosa como las divisiones que han hecho las religiones y las corrientes cristianas inclusive, de dividir a la mujer del hombre. Tal cosa no existe. En el ámbito espiritual, la mujer y el hombre tienen la misma autoridad espiritual en el nombre de Jesús. No teman en eso. Hay exactamente la misma. El hombre y la mujer, ambos han sido hechos reyes y sacerdotes en el ámbito espiritual. Amén. Con toda confianza, háganse conocidos en el reino de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Carolina, disculpa que te hice esperar tanto. ¿O quién era, Fernando? Ahí sí. Yo, pastor. Carolina. Tengo una consulta. ¿Se escucha bien? Sí, medio entrecortado, pero se escucha. Bueno, yo tengo una consulta.
Sí, con respecto a los niños, la liberación en los niños. Una vez recuerdo que se lo pregunté a usted cuando estuvo acá en Concepción, sí, pero no me quedó completamente claro porque fue una conversación rápida. Okay. Yo, complicadas, pero sí extrañas en el comportamiento de un niño. Uh-huh. Y desde hace un tiempo he tenido como cierto discernimiento cuando esto sucede. Bien. Y, por ejemplo, lo último que sucedió, mi hijo entró este año al jardín y, lógicamente, él no había ido nunca al colegio ni nada, entonces provocó ciertos temores en él. Pero fue mucho, en el sentido que él lloraba con una angustia desesperada. Entonces, entre que un día estaba orando y vino súper claro que orara por él atando demonios, porque sentía en el espíritu que habían demonios que estaban sacando provecho de este miedo que es tal vez normal, ¿cierto? Correcto. De separarse de los padres, es normal ese proceso, pero lo okay. de él era demasiado, se agitaba su pecho, lloraba de una manera, ni siquiera con lágrimas, me decía que tenía miedo, y usaba él esa palabra teniendo 3 años, tengo miedo, y no me sabía explicar de qué. Entonces un día lo tomé antes de irse al jardín y oré con la autoridad de Cristo. Até demonio, específicamente por espíritus de temor, de desesperación y de angustia. Y el niño ese día lloró toda la mañana porque él entra a las 2 de la tarde con esa angustia, súper mal. Y después que oramos, cambió completa y absolutamente. Llamé a mi esposo, no lo podía creer, porque estábamos nosotros también muy mal por él. Él lo estaba pasando mal. Y se fue súper bien, y desde ahí ha tenido pequeños episodios, pero nunca más como ese. Nunca okay. más como ese. Hubo un cambio, pero radical en él. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, lloré en dirección a T, demonio, ¿ya? A T. Pero no así, mi duda es en realidad, ¿yo puedo echar fuera un demonio o cómo saber si está operando solo en su mente o puede estar dentro de un niño el demonio? Sí, sí, bien. Eso. Ok. Mira, el demonio, por empezar, no perdona al ser humano por la edad que tenga. Así sea un anciano o sea un niño, el demonio no le perdona la vida. El demonio quiere hacerle daño de todas maneras, ¿sí? Está escrito eso. En Marcos capítulo 9, verso 23 al 29, allí vamos a ver la misma historia que nos contó Mateo en el capítulo 17, verso 20, cuando hablaba un poquito antes, cuando Jesús habló de este hombre que le llevaron, este hombre que había llevado su hijo a los discípulos, y estos no habían podido echar fuera al demonio, ¿sí? Dice en Marcos, ahí amplía la historia en Marcos, y en Marcos dice que Jesús le pregunta a ese papá, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto a tu hijo? Y el padre le contesta y le dice, desde que era niño. ¿Sí? Desde que era niño. Entonces, otra realidad espiritual que muchas veces los papás no prestamos atención también, de que los niños, justamente como esta experiencia que acaba de tener Carolina, que acaba de contar Carolina, los niños también reciben ataques del enemigo. ¿Sí? También el diablo trata de atacar a los niños, no solo en su mente, no solo en su mente. ¿Quién cree usted que está detrás del bullying en los colegios? Satanás, el diablo está detrás de eso, ahí detrás de eso hay demonios, ¿entienden? Ahora, no solo el trabajo del enemigo es aquí, aún es físico, porque ¿qué dice el texto? El texto dice dos cosas, en Mateo el padre dice que es lunático, y en el otro texto, bueno, Mateo también lo dice, pero en el otro texto dice que este espíritu cuando lo toma, dice, lo tira en el fuego o en el agua para intentar matarlo. Quemarlo vivo, imagínense, tirarlo en el fuego. Cosa que en ese tiempo era algo común y normal en esas comunidades, que eran muy campesinas y demás, y muy la cosa era muy, el fuego no era como ahora, cuidado y guardado en una estufa, sino que era hecho muchas veces al aire libre. Entonces, este demonio tomaba a este niñito y de niñito lo tiraba en el fuego o lo tiraba en el agua para matarlo, para ahogarlo o para quemarlo vivo. Entonces ahí podemos ver nosotros la perversidad de Satanás, la maldad de Satanás que tiene, que no le perdona la vida ni un niño.
Entonces, siendo conscientes de eso, nosotros con nuestros hijos tenemos que tomar autoridad y reprender esos demonios en nombre de Jesús y echarlos fuera. No solo atarlo, tienes que terminar de echarlo fuera. ¿Sí? Échalo fuera. En el nombre de Jesús, échalo fuera. Y el demonio se tiene que ir. No le queda alternativa. Y si sigue insistiendo porque se está resistiendo, tú lo resistes en el nombre de Jesús y el demonio se va. ¿Ok? Muy bien. Quiero hacer una pregunta yo ahora. De los que quedaron aquí esta noche. Ya se hizo muy tarde. Les agradezco que se hayan quedado. Son muy atentos con eso también. Pero seguramente porque les interesa el tema. Por eso también quiero hacerles una pregunta. Cuando yo les estaba mostrando este video de esta señora que estaba ministrando, ¿alguno de ustedes sintió algo extraño en ustedes, en su cuerpo o en su cabeza, en su mente, en sus pensamientos? ¿Sintieron deseos de maldecir, por ejemplo, o de maldecirme a mí, deseos de maldecir a Dios, o se sintieron descompuestos, mareados, se sintieron con dolor en la cabeza, intenso, agudo, o sobre los ojos, o en las rodillas? ¿Tuvieron ese tipo de experiencia, deseos de vomitar? ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia? ¿O un miedo fuerte que los atacó? Levánteme la manito, por favor, el que tuvo esa experiencia. Yo. Catalina. Ok, Catalina, Mauricio. Tómame nota, mami, por favor. Permítame que voy a tomar nota, ¿sí? Dejen la manito en alto que vamos a tomar nota. Esto es muy importante lo que vamos a hacer ahora. Catalina. Catalina, ¿quién más? Levánteme la manito. María Victoria, Alejandra, Norma, ¿quién más? Pastor. Victoria. Pastor, soy María. Un segundito, por favor. Mauricio, ¿lo anotamos? Sí. Ángela. A mí también. Natalia. ¿Quién más? Levante la manito, por favor. Alejandra Saldaña, que ya la nombramos. Sí, y Victoria. Creo que no quedó nadie, ¿no? Pastor. Muy bien. Ah, María, también. No, yo no, Priscila. Priscila, ok, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, amados. Todos estos nombres que tomamos aquí, a ver, ustedes me van a decir si me falta alguno. Catalina, Mauricio, María Victoria, Alejandra, Norma, Victoria, Ángela, Natalia y Priscila. ¿Falta alguien? Melba. ¿Melba? Ok. ¿Nadie más? ¿Hay otra hoja, hijo? ¿No? ¿Otra página? Pastor, a mí como que me dolió un poco el estómago, pero la verdad he andado todo el día así. Ah, ok. Está bien, puede ser eso entonces. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a orar, ¿sí? Ahora mismo vamos a orar y ahora mismo vamos a renunciar a cualquier atadura en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Si están de acuerdo, esto no es obligación para nadie. Es como les dije hoy al principio, ¿sí? Vamos a orar y vamos a cortar toda atadura en el nombre de Jesús, ¿sí? Luego vamos a echar fuera esos espíritus que han estado atormentándole a ustedes y ustedes van a ser libres esta misma noche de ese tormento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que ustedes van a ser libres? Eso es lo que les expliqué desde el principio. La liberación es un suceso, pero también es un proceso. Entonces, esta noche se va a producir un acto de liberación en ustedes y los demonios que identifiquemos esta noche, si es que alguno identifica a alguno, si alguno o si algún demonio se resiste o cosa, o viene de vuelta y ataca, eso es normal. No es que usted no fue libre, ¿sí? Una cosa es que un demonio esté dentro, usurpando su vida, y otra cosa muy distinta es que el demonio venga de afuera a atacar su vida. El tema es que siempre el ataque comienza aquí. Entonces, es difícil a veces discernir si es adentro el ataque o afuera, ¿ok? Eso no interesa. No interesa tanto saber si es por fuera o adentro, no importa eso, lo que importa es que tomamos autoridad en el nombre de Jesús y los echamos fuera esos demonios y se tienen que ir en el nombre de Jesús y usted va a ser libre. Ahora, ¿por qué va a ser libre? Porque lo cree. ¿Me entiende? Esto es por fe.
usted no tiene que pagarme a mí nada, usted no tiene que hacer una ofrenda especial para que yo lo libere, usted no tiene que hacer ningún sacrificio carnal, no tiene que hacer ninguna peregrinación ni ningún ayuno para eso, no, no es esa la idea, no tiene que pagar nada usted ni hacer ningún sacrificio. Cristo ya pagó todo en la cruz, Cristo pagó, hizo el sacrificio y ya hizo todo en la cruz del Calvario para que usted sea libre en su nombre. Es en su nombre que usted va a ser libre esta noche. ¿Lo cree? Amén. Ok. No tenga temor para nada. No tenga temor. ¿Sí? No tenga miedo. Inmediatamente, obviamente, ¿qué es lo que el enemigo está haciendo ahora? En este momento, ¿qué está haciendo el enemigo? Lo está temorizando. Este es el momento que el enemigo empieza a hablar a la mente de las personas que van a ser ministradas en liberación, y el diablo empieza a atemorizarlos a ustedes ahora. Empieza a hablarles yo quiero que ustedes vivan esta experiencia para que disiernan cómo es que el diablo habla. Fíjense cómo el enemigo empieza a hablar ahora y está hablando su mente y le está diciendo, no, no vas a ser libre, no te voy a dejar, yo no me voy a ir, vas a seguir en las mismas condiciones, el pastor no tiene autoridad para sacarte, esto es mentira, lo que están diciendo es una tontería, esto es una pavada, esto no tiene ninguna importancia, esto no va a pasar, no vas a ser libre, y todo está queriendo marearte. En este momento te quiere marear con ese temor y con ese terror espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Concentrar tu mente en Cristo y en su palabra. ¿Sí? Lo que Dios dice es lo que va a acontecer, no lo que el diablo dice. Dios dice que tú en el nombre de Jesús eres libre para siempre. Tú puedes guardar tu liberación y todos los días de tu vida a partir de hoy vas a vivir en victoria contra la fuerza del enemigo. ¿Lo crees eso? ¿Lo crees? ¿Amén? Háganme así con el dedito si creen. ¿Amén? Ok. Eso es lo que va a ocurrir, lo que usted cree. No lo que el diablo dice, lo que usted cree va a ocurrir. Y hoy van a empezar a acontecer cosas espirituales. A partir de hoy se van a empezar a desatar cosas, a romper cosas, y el Espíritu Santo le va a empezar a mostrar a usted, quizás mañana, pasado, le va a empezar a traer a memoria. ¿Recuerda cuando te pasó tal cosa, cuando eras niñito, con tal persona, y que te hicieron tal cosa, y tú guardaste odio, guardaste rencor? Ese es el momento en que usted tiene que perdonar y soltar eso. Renuncie en el nombre de Jesús y reprenda esos demonios que pudieron haber entrado en ese momento. Y va a entrar en un proceso en estos días de liberación, y cosas extraordinarias van a empezar a suceder. Limpie su camino, límpielo, en el nombre de Jesús, limpie el camino de su vida. En el nombre de Jesús comience a limpiarlo, abra brecha, abra camino en el nombre de Jesús. No permita que el diablo le ponga los obstáculos que le está poniendo día con día, problemas financieros, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de todo tipo, para que usted se entretenga con eso y no viva en la voluntad de Dios perfecta, agradable y buena. Amén. Así que les voy a invitar a que oren conmigo ahora. ¿Sí? ¿Van a orar conmigo ahora? ¿Qué? Karina y Patricia. ¿Qué dice? ¿Igual qué? No entiendo. Eso puso Karina. ¿Eh? Eso puso Karina. ¿Qué puso? 3 minutos. Karina y Patricia igual. ¿Igual qué? Debe ser que sintieron la cosa. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Estoy mirando el chat. Recuerden que yo no veo el chat. Ustedes escriben, pero yo no lo veo. Así que mi hijo ahora me está recién mostrando algunas cositas que escribieron. ¿Sí? Karina, allí está escribiendo, por ejemplo. Y dice, Karina y Patricia igual. Vicente, no sé qué quiere decir eso. Eso escribiste, Karina. ¿Me lo puedes explicar un poquito? Pastor, no, es para la petición, la oración. ¿Qué? Es para la oración. Ajá. ¿Qué va a ser ahora? Okay. Vicente, Patricia y Karina, que estamos acá. Ah, perfecto. Pero si yo te veía a ti nada más y creo que veo ahí un cuarto de cabecita, ahí está, ok. Y mi hijo está acá. Ok, muy bien. Todos entonces vamos a orar ahora, ¿sí? Amén. Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, la oración. Y estamos tomando acuerdo en el Espíritu ahora y nos unimos en el Espíritu para orar, ¿sí? Invocamos el nombre de Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro amo, ¿sí? En quien nosotros hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe, e invocamos la presencia de Jesús, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo, que nos une a nosotros universalmente. En el lugar donde estemos, todos ahora estamos siendo unidos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ahora en acuerdo, como dice la palabra, en común acuerdo, oramos en el nombre de Jesús. Yo le voy a invitar ahora que usted repita conmigo esta oración, por favor.
Diga conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, la cual trae luz a mi vida, trae revelación a mi vida y me enseña quién soy en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias porque soy tu hijo, porque Cristo es mi amo, mi dueño, quien me posee. Yo te rindo todo mi ser en esta noche, cuerpo, alma y espíritu. Y en esta hora, Señor, me arrepiento y te pido perdón por todos los pecados que cometí en la carne, por todos los pecados que cometí en el alma y por todos los pecados que cometí en el espíritu. Hoy rompo, Señor, y renuncio a todo pacto hecho con las tinieblas, consciente o inconscientemente, queriendo o sin querer. Renuncio, rompo pactos con las tinieblas, en el nombre de Jesús, desautorizo a los demonios que me han atormentado hasta este día. En el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por los pecados de mi carne, por los pecados emocionales, sentimentales, almáticos y por los pecados espirituales. Ahora, Señor, yo rompo todo contrato con las tinieblas. Rompo todo trato con Satanás hecho a través del pecado. Y en esta hora renuncio a las ataduras espirituales a través del ocultismo en el nombre de Jesús. Renuncio a las ataduras emocionales en el nombre de Jesús. Suelto perdón sobre todas las personas que me han herido, que me han rechazado, que han abusado de mí. Suelto perdón sobre esas personas, Señor. Las perdono y las bendigo en tu nombre, Jesús. Y te pido perdón, Señor, si he guardado rencor, si he guardado falta de perdón, si he guardado pensamientos de venganza, te pido perdón. Te ruego, te suplico, Padre, que me perdones todos los pecados del alma, pecados sentimentales y emocionales. En el nombre de Jesús. Señor, ahora rompo todo pacto hecho a través de los pecados sexuales, los pecados de adicciones. Rompo esos pactos en el nombre de Jesús. Renuncio al pecado sexual y a las adicciones. En el nombre de Jesús, renuncio a esos espíritus que han estado queriendo tomar parte en mi vida física, en mi alma y en mi espíritu. En el nombre de Jesús, ahora mismo, rompo esos pactos. Y desautorizo al diablo mi vida, toda inmundicia espiritual. Ahora mismo, se van de mi vida, se van de mi casa, se van de mis cosas. En el nombre de Jesús, fuera. Diablo inmundo, a ti te hablo. Satanás, dice la Escritura que el Señor te ha puesto debajo de nuestros pies, que nos ha dado autoridad para pisar y deshacer toda fuerza de las tinieblas y nada nos dañará. Satanás, llegó tu hora. Llegó el tiempo en que no te voy a permitir que toques mi vida. Ahora mismo, Satanás, te vas de mi vida, te vas de mi mente, te vas de mi cuerpo,
te vas de mis cosas, te vas de mi casa. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús, ahora, tomo autoridad sobre ti, Satanás, y deshago todas las obras que hiciste contra mi vida. Deshago todas las obras que hiciste en mi corazón. Deshago todas las obras que hiciste en mis sentimientos, en mis emociones. Deshago todas las obras que hiciste en mi mente, con pensamientos complejos, con argumentos y fortalezas. Deshago esas fortalezas mentales en el nombre de Jesús y renuncio a la rebeldía. Renuncio al espíritu de rebelión. Renuncio ahora mismo y echo fuera de mi vida toda soberbia espiritual. Y llevo cautivo los pensamientos de mi mente a la obediencia de la palabra de Dios. A partir de hoy, Señor, yo te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo. Lléname con tu presencia, Padre. Tu palabra dice que todo aquel que pide al Espíritu es un acto de fe. Ahora mismo lo recibo en mi vida y te pido que me llenes con tu presencia y que tu mismo Espíritu, Señor, me guíe cada día a toda verdad y a toda justicia. Sigue trayendo a memoria a partir de hoy todo aquello que tú quieras que yo saque de mí, Señor. Traelo a memoria para que yo renuncie, para que yo reprenda, para que yo rompa pactos, en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Soy libre en el nombre todopoderoso de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Declaro vencida las obras de las tinieblas, las obras de brujería, las obras de hechicería, las obras de enfermedad, los espíritus de miseria, de pobreza, los espíritus inmundos que pusieron obstáculos en mi vida y en mi progreso, ahora los reprendo y los echo fuera de mi camino. En el nombre de Jesús, limpio el camino de mi vida para prosperar, para progresar, para guiar mi vida en verdad y en justicia, para caminar en santidad y en verdad, en el nombre de Jesús. Y a partir de este día, Señor, la libertad será un hecho en mi vida. Libertad en el nombre de Jesús, es un hecho en el nombre de Jesús. Piso ahora las obras de las tinieblas y las deshago en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quédese allí como está, orando, dando gracias a Dios en este momento. Dele gracias a Dios. Yo voy a orar por usted ahora. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ante tu presencia en esta hora. Padre, tomo la autoridad que tú me has dado como hijo tuyo, Señor. Como hijo tuyo. No lo hago como pastor. No lo hago, Señor, con ningún título terrenal. Señor, lo hago como hijo de Dios. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad ahora sobre todos los espíritus inmundos que hemos estado aquí, Señor, renunciando, rompiendo pactos con ellos y que han atormentado la vida de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, a ti te hablo ahora, Satanás. A ti te hablo. Donde quiera que te encuentres allí en la casa de mis hermanos, en el nombre de Jesús, diablo, a ti te hablo. Tú sabes que estás vencido, tú sabes que tienes, eres derrotado, tú sabes que estás condenado, tú sabes que ya no puedes hacer nada contra los hijos de Dios. Solo podías hacer lo que ellos te permitían hacer, pero hoy ellos han cerrado la puerta. Hoy todos estos hijos de Dios han cerrado la puerta. Tú no tienes parte ahora contra ellos. Por eso en esta hora venimos contra ti en el nombre de Jesús.
Tomamos autoridad contra ti, Satanás. Brujerías, hechicerías, macumba, umbanda, quimbanda, magia negra, espiritismo, trabajos que fueron enviados en contra de los hijos de Dios, ahora mismo, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, quiebro el poder de las tinieblas ahora, deshago el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Rompo los yugos, corto ligaduras en el nombre de Jesús y declaro liberación, Señor. Imparto liberación sobre la vida y el hogar de tus hijos, sus familias, sus matrimonios, Señor, sus proyectos de vida, Señor, sus trabajos, sus labores, todo, Señor, todo. Tu palabra dice, y todo será bendito en tu vida. Todo será bendito, será bendita tu entrada, será bendita tu salida, será bendito en el campo y serás bendito en tu casa, serás bendito en todas las áreas de tu vida. Fuiste sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús para reinar en bendición. Fuiste llamado para recibir y heredar bendición, dice el Señor. No te dejes convencer por las mentiras del diablo. No te dejes convencer por un evangelio religioso mediocre que el diablo quiere que tú vivas. Un evangelio que no tiene consistencia. Un evangelio que no tiene palabra de Dios. Un evangelio sin autoridad. Ahora, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo pensamiento religioso, a todo pensamiento que nos retiene, que nos detiene en el crecimiento espiritual. Todo pensamiento dogmático humano, toda doctrina de demonio, toda doctrina de hombre, ahora la echamos fuera de nuestra mente y oramos para que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad y justicia, venga sobre cada uno de tus hijos, Señor, ahora y los llene. Llena, llena con tu presencia, Espíritu Santo, llena con tu poder, llena con tu gracia, llena con tu gloria, llena la vida de tus hijos, llena sus hogares, llena, visita a sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Y que a partir de hoy, Señor, comiencen a vivir una experiencia extraordinaria de poder, de gloria de Dios en sus vidas. Comiencen a vivir la victoria en Cristo Jesús. Se rompen ahora las cadenas, las ataduras, las ligaduras, las vendas que el diablo había puesto en los ojos espirituales. Ahora mismo, como decía el apóstol Pablo, sean alumbrados los ojos del entendimiento de tus hijos para que venga sobre ellos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y ahora mismo sean libres, libres en el entendimiento para poder entrar en mayores dimensiones del conocimiento, para poder entrar en mayores dimensiones de revelación en la palabra de Dios y puedan conocerse a sí mismo en Cristo Jesús, Señor, y puedan verse en Cristo Jesús y conocer su identidad como hijos de Dios, Señor. Ahora reprendo a ese demonio que estuvo atormentando a Victoria de Besa en el nombre de Jesús. Diablo, a ti te hablo, a ti te hablo, diablo, a ti te hablo. Allí en Bahía Blanca, estuviste atormentando por años a esta mujer. En el nombre de Jesús te ordeno que la sueltes ahora. Ahora mismo la sueltas en el nombre de Jesús. Suéltala ahora. Suéltala ahora, Victoria, en el nombre de Jesús. Te vas ahora de su casa. Te vas ahora de su casa. En el nombre de Jesús, sal ahora de los huesos. Sal de los huesos de Victoria. En el nombre de Jesús, fuera. Te vas ahora, espíritu inmundo. Victoria es libre y es sana ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, espíritu inmundo de autocondenación que estaba sobre Priscila. Espíritu inmundo de autocondenación que estabas atormentando la mente de Priscila, que es una hija de Dios, es una hijita amada del Padre, es una hijita amada del Señor. Ahora, espíritu inmundo de autocondenación, que la estabas haciendo sentir poca cosa, que la estabas haciendo sentir que se subestime, que se sienta culpable, que se sienta condenada, en el nombre de Jesús, diablo, te vas. Te vas, no tienes parte, no tienes parte en contra de Priscila. Priscila es una hija de Dios, consagrada para Dios, es una hija que ha sido lavada por la sangre de Cristo y tú no tienes parte en su vida. Libre en el nombre de Jesús. Ahora mismo está ocurriendo algo precioso ahí, donde usted se encuentra. Están ocurriendo milagros maravillosos, están cayendo cadenas, están cayendo ataduras, se están rompiendo ahora ligaduras espirituales, vínculos espirituales y emocionales que estaban afectando su mente, que estaban afectando su salud emocional y mental. En el nombre de Jesús ahora se rompen en el nombre de Jesús, espíritus inmundos que estaban operando en la vida de Alejandro, allí en el nombre de Jesús, diablo, a ti te hablo, suelta la casa de Alejandro. Te vas ahora mismo de la casa de Alejandra. En el nombre de Jesús, diablo, te metiste por año en la casa de Alejandra. Ahora mismo te ordeno que sueltes la casa y la vida de Alejandra. Te vas de esa casa. En el nombre de Jesús te lo ordeno. Te vas. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. No tienes parte con la vida de Alejandra.
No tienes parte con la vida de Alessandra. Es libre ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es libre para la gloria del Padre. Padre, abre los cielos, Señor, sobre Alejandra. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y bendice su hogar. Bendice su familia. Bendice, Señor, bendice. Trae abundancia de bendición sobre su casa y sobre su familia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Padre, te glorificamos a ti. Glorifica a Dios, hermano. Dele gloria a Dios, dele gracias a Dios. Señor, te glorificamos a ti, te damos gloria en esta noche, Señor. Te damos honra en esta noche. Y declaramos con nuestros labios, creyendo con nuestro corazón, que solo tú eres digno de recibir toda gloria. Tú eres el único digno de recibir toda alabanza. Tú eres el único, Señor, digno de recibir toda gloria. A ti te adoramos, a ti te exaltamos y declaramos tu nombre como Rey y Señor de nuestras vidas. Amo, dueño de nuestras vidas. A ti te pertenecemos y a nadie más, Señor, a nadie más. Nadie más podrá tocar nuestras vidas. Somos libres en Cristo Jesús. Libres en Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre. Por la autoridad de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, imparto liberación a todos tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sintieron cómo salió de su vida algo? ¿Sintieron cómo salió de su casa algo? ¿Cuántos sintieron eso? Por favor, levante la manito. El que sintió la liberación esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, en cada vida y en cada corazón. Aleluya. Te damos a ti la gloria, Padre. Solo a ti, Señor. Muy bien, amados. Gloria a Dios. El último consejo de este seminario es, ahora, lo que dice Pablo en Gálatas 5:1. Permaneced firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no vuelvas otra vez al yugo de la esclavitud. Amén. Libres, en el nombre de Jesús.